amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video. Aquí andamos, vamos a terquearle. Ay, disculpen porque no he subido video, pero no he habido chance de pescar. Pero ahora es el día. Ahí andan mis compas, se juntaron los Mendoza, Osvaldo Mendoza y el Manuel Mendoza. Está mi compa Armando y mi compa Carlos Lizárraga. Vamos a estar pendiente de qué sacan ellos también para mostrárselo. Y pues vamos a darle. Vamos llegando y a ver qué show. Mira, donde nos gusta estar. Vámonos. ¡La segunda! Buenos días, amigos. Así comenzamos. Estamos bien trincados. ¡Ah! Está bueno el hijo de su chingada madre. ¡Ah! Nomás que aquí hay piedra. ¡Ah! Mira. ¡Ah! Piedra no. Que no. Está peleando para abajo. Mira, como cabecea. Mira. Ay, cabrón. ¿Tiro? No, está pesado, güey. Está pesado. Madre, rozó piedra. Ahí viene para arriba, eh. Ay, ¿cómo va a correr otra vez? Hijo de tu chingada. Otra piedra rozó, güey. Róbalo. Róbalo. Ah, qué chula, róbalo, viejón. La persina del día. Gracias, güey. Mira, chulada, mira. Ahí está, ahí con un buen róbalo. Vamos empezando a darle. Mira, amigo. Pues una belleza. Una belleza de robalo. Ay, ya me tocaba, amigos. La neta, ya me tocaba. Ya tenía días sin venir. Ahí disculpen, porque por la neta no he subido video, pero pues, no había habido chance. Mira, chula de robalo. Digo que unos 3-4 kilos ya. Ya, para no exagerar. Bien tragadito este. Ya se bajaron. Ay, hijo. Madre. Cálmate. Lo escupió. Amigos, pues nos fue bien con la persinada. Una chulada. Qué buena persinada, mire. Mira. Qué buena persinada. Un robalo, un señor robalo, gracias a Dios. En cuanto cayó, no le movió el camarón. Pero tiró el chingazo y pues fue cuando nos lo trincamos. Y rozó varias piedras. Ahorita lo voy a tener que cambiar de líder. Porque ya debe venir bien rozado. Mira, estos animales jalan, pelean. Luchan por su vida, pero pues ahí está. Gracias a Dios ya salió para zarandeado. Vamos llegando. Ahí anda mi copa ya terqueándole. Pues hay que comenzar, hay que a ver si se activa esto, pero por lo pronto ya se hizo la machaca. Vámonos. Mira, amigo, esto es lo que le quería mostrar. Estuvo tope y tope en todas las piedras. Gracias a Dios no se reventó. Mira, este pedazo, como lo dejó. Mira, toda tallada está este líder.
tele es del 60, mire. De pura suerte salió de robarlo, mire. No le reventó. De pura suerte. El camarón lo dejó intacto porque se lo tragó todo. Pero sí, el líder todo tallado. Ya me tocaba ese robarlo, gracias a Dios. Mire, hay que cambiarle todo, mire. ¿Qué es eso, mire? Vamos a cambiárselo. Mira. Todo tallado está. Vamos a mocharle un pedacito para que no quede ni un pedazo tallado. Amigo, el robalo que acabo de, este que acabo de sacar, lo trabajamos. Lo trabajamos muy despacio esta vez. Muy despacio. Ya que está en el suelo, ya que alcance a bajar. Una que toca. Le pegamos unos jalones. Pero son unos jalones que en cuanto cae, le pega el jalón y vuelve a caer a donde mismo. Y así sucesivamente. Pero despacio. Pero siempre el camarón tiene que trabajar hasta abajo, pues. En esta ocasión, el pescado, pues, parece que está tragando abajo. Le pegamos el jaloncito y otra vez que caiga. Y otra vez así, despacio. Tiene que tirarle uno de diferentes formas, a diferente velocidad, a diferente nivel de agua para ver el pescado en dónde está tragando más, pues. Porque a veces nos quedamos que le estamos tirando a fondo y el pescado está tragando media agua o casi casi a la superficie. Pero pues hay que tirarle de todas formas para engañar al pez. Se ve el camarón como trabaja. ¿Estás bien prendido, Carlos? Aguanta, aguántalo, aguántalo. Aguántalo. Aguanta. Espérate. No lo levantes. Aguanta. Es la cota, muéstralo ahí. Chula de curvina. Ahí nomás, caro el guitarra para las cocas. Oye, hasta la galla le sacaste, mira. Tiene bien tragada, güey. No me soltó por eso, güey. Si no, se hubiera soltado. No, pues está una chulada, felicidades. Todo carnal ya salió para los callos, carnal. Vámonos. ¿Qué será? Qué bonito corrió. Ah, qué bonito corrió. Mira, qué bonito corre. Qué bonito corre. Vamos a caminarle porque corrió para allá. Ay, Dios mío. Un torón. Por razón corrió bonito. Mira. Se pegan el susto estos animales. Ay, hay que salvar el camarón. Ya.
torito. No, asustó el torito de este. Mira, vamos a ver que se canse. Un toro, amigo. Oílo, oílo, oílo. Qué bonita corrida pegó. Estábamos en aquella punta de aquel lado, nomás que nos ya no quiso comer nada, al rato le vamos a echar la vuelta. Nos venimos para acá y ya nos pegó el susto de este toro. Ya. Qué buena corrida pega de estos animales, me dan palabras. Qué chulada. Hay que seguir, amigos. A ver si se nos prende una pieza buena por ahí. Por aquí. Ojalá. Una curvinita, un robalito. ¿Qué, güey? Aquí está, brother. No, no lo vas a poder subir, ¿ah? No, solo está ahí grande. Te lo voy a segundear porque está grande. Mira, güey. Gaturro. Era de gaturro. Y hasta ahorita. Muéstralo ahí una. Toro, mira ve. Toro, no. Un mega toro. Acabamos de prender, amigo. Acabamos de prender. Ahí va, ahí va. Lo tenemos que levantar porque hay piedra. Ay, que agarró piedra. Ahí está, aire. Ya salió. ¿Qué será? Está pesado. A ver. Parece que he robado, amigo. Es un chihuil robado, mira. Chihuilón, ahí se ve. Ahí se ve. Ay, Dios. A ver si se suelta. Tan grande los chihuiles aquí. A ver. Vamos a ver si lo podemos subir. Mira el chihuilón. No viene robado, pues. Pelea más. ¿Sí? Manera. Ay, padre. Mira.
Qué clase de chihuilón. Mira. Mira, mira el pie. Mira el pie. Hombre. Ahora sí. Arráncate. Arráncate. Qué buen susto te pegan estos chihuilos. O allá vamos a partir. Fuga. Fuga. Ya es tarde. Vámonos. Aquí mi compa anda bien prendida. Atrícalo, porque si no, ya sabes. Atrícalo. Trae la segunda ya. Asómate por ahí, Carlos. Ya corrió, ya corrió. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Venga tu madre. Ocupamos segunda, güey. Lo vas a sacar por ahí. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Agárralo. Vale. Agárralo bien, Carlos. Porque te vas a engolotear. ¡Qué buen robalito, mira! A ver. Dispara el compa Neto, ¿cómo dice compa Neto? De aquí para adelante viene lo bueno. De aquí para adelante viene lo bueno. Amigo, pues así terminamos la jornada del día de hoy. Se puso buena la pesca temprano. Nos persignamos con un muy buen trompudo. Mire, se los voy a mostrar otra vez. Mire, mire qué chulada de trompudo. Ahí los camaradas sacaron unas curvinas para el ceviche. Uno que otro pargo ahí se puso bueno en la mañana. Ahorita ya está muy calmado. Les quería comentar que ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores. Esperemos y nos sigan apoyando. Ahí échenos la mano. Ahí nos vemos en el próximo video. Ánimo.